Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos en un vídeo más de lore e historia, de lo mejorcito de este canal, sin ningún tipo de duda. Y hoy, de creo, el mundo fantástico que más os gusta últimamente, y es The Elder Scrolls. Ahí estamos a tope de power, después del anuncio de este magnífico juegazo, el juego, como le he bautizado desde siempre, el juego. Sabemos que estamos hablando de The Elder Scrolls 6, Redfall quizá. La cuestión es que hoy os traigo un vídeo comentando más sobre la historia principal de esta magnífica saga, de este magnífico mundo fantástico medieval que tanto nos gusta, en esta ocasión comentando desde la primera era hasta la cuarta, pero más centrado en según qué términos. No os voy a explicar al 100% porque es imposible explicarlo al 100% todo en vídeos de un cuarto de hora, 10 minutos, así que realmente voy a explicar un poco desde el punto de vista de cada imperio, de cada evento, que ha ido pasando durante estos tipos, durante estos eventos, de estas eras, mejor dicho, de la primera a la cuarta, ya digo, desde la, bueno, la formación del primer imperio alesiano, que de hecho os explicaré después que necesitaréis ver el vídeo que hice en su día del mismo, para entenderlo mejor, hasta el, bueno, hasta Talos, hasta Tiber Septim, ¿no? Y demás, y más allá además, ¿vale? Así que sin más, espero que os guste. Si es así, apoyadlo a tope. Esto, de verdad, chicos, este contenido es lo mejor que vais a tener en este canal ever, al menos de momento. Así que se note ahí fuertemente, hostia, que se note ahí, maldita sea. Sin más, nos vemos ahora en el videaco y al final del mismo, que volvemos a comentar cositas. Imperio. Palabra que define cualquier área que en ese momento esté bajo dominio imperial. En Tamriel, el corazón del imperio es Tirodil. Esta es la provincia capital, situada en el centro del continente y patria de la raza humana denominada comúnmente como imperiales. Durante eras han existido hasta tres de estos imperios, cuyos reinados duraron siglos cada uno de ellos, llegando incluso a lograr ser el único estado en gobernar toda Tamriel bajo un mismo estandarte, durante el reinado de quizá el más grande gobernador de todos los tiempos, Tiber Septim. O eso dicen, ¿verdad? Pero esto obviamente no siempre fue así. Hoy contaremos toda la historia de lo que se pasó a conocer en su día como Imperio de Tamriel. Acompáñame en esta magnífica aventura. Tenemos constancia de que antes de la aparición del denominado Primer Imperio de Tamriel, al norte de este, en las tierras lejanas de Altmora, un valiente guerrero llamado Isgramor, líder de los 500 compañeros, surcó las aguas junto a su gente para instaurar el primer imperio humano al norte de Tamriel, en lo que más adelante se conoció por Skyrim, en plena era merética. No obstante, no fue hasta cierto tiempo después cuando apareció el que verdaderamente fue bautizado como el primer imperio de Tamriel. A este primer imperio también se le conoce como Imperio Alesiano. Este primer imperio fue fundado a principios de la primera era por la Santa Alesia, aquella que lideró la rebelión esclava contra los Ailes de Cyrodiil, convirtiéndose de esclava a reina. Hago un pequeño inciso, compañeros del metal, porque de esto ya hablamos en su día en otro vídeo. Lo digo por si alguien lo quiere, por si alguien quiere aprender un poco más sobre el Imperio Alesiano, que al fin y al cabo fue el primer imperio de los tres que vamos a comentar, bueno, que hubieron después, obviamente. Y nada, pues tenemos un vídeo hablando de ellas especialmente, de este periodo histórico, con lo cual os lo dejaré al final del vídeo, en la pantalla podréis pinchar la lista de reproducción, ahí tenéis todos los vídeos que he hecho del lore de Elder Scrolls, por si a quien le interesa saber un poco más sobre, en esta ocasión, el Imperio Alesiano, y bueno, ya que estamos, por el resto de vídeos que he hecho hasta el día de hoy. Sigamos. Tiempo después, aún durante la Primera Era, llegó la primera invasión a Kavir. Estos eran una misteriosa raza humanoide, nativa del continente de Akavir, o Tierra de los Dragones, al este de Tamriel. Poco se sabe del origen o proveniencia de esta raza, pero grandes conocedores de los antiguos relatos afirman que antiguamente los humanos que vivían en ese continente fueron devorados por los Tzatzi, hombre serpiente, que ahora osaban invadir Tamriel. Así llegó la primera invasión a Akavir. Un poderoso ejército Tzatzi desembarcó en la costa norte de Tamriel, marchando a través de Morrowind y Skyrim, hacia las montañas Zeral, una cadena de montañas escarpadas que separan las provincias de Skyrim y Cyrodiil, venciendo así a cualquiera que tratara de hacerles frente.
No obstante, poco a poco, al internarse en Tamriel, dejaron momentáneamente la retaguardia del ejército descuidada, y con ella el acceso a suministros del mismo, los cuales fueron bloqueados por la inesperada ofensiva de los Durmer. De esta forma, los ejércitos Akavir tuvieron que fortificarse por la falta de suministros. No obstante, poco podrían hacer, ya que finalmente fueron recibidos por las fuerzas de Uncir del Unificado, bajo el mando de Rehman, quien, en el futuro, se convertiría en el héroe de las invasiones Akavir. Los Akavir estaban siendo superados, pero lo que realmente desencadenó en la posterior rendición de estos fue la escuchar la voz de Rehman. Fue entonces cuando todos se arrodillaron ante él, afirmando que ya habían encontrado lo que habían venido a buscar en Tamriel, el sangre de dragón. Así los Akavir se rindieron frente a Rehman, tras la conocida como Batalla del Paso Pálido, estableciendo así el imperio de Rehman como la principal potencia de Tamriel. No obstante, en vez de castigar o incluso expulsar a los derrotados Akavir, Rehman reclutó a muchos de los veteranos Trestri, uniéndolos así a sus propias filas, e incluso a su servicio personal, aunque de esto hablaremos en otra ocasión. Así tuvo lugar el nacimiento del Segundo Imperio, tras la unión de la dinastía Rehman y la compañía Akavir. Pese a convertirse en el héroe que salvó Tamriel de la invasión, y unificar no solo Cyrodiil, sino todos los pueblos humanos de cara a posibles hostilidades por parte de los Altmer, hubo muchos que no reconocían el gobierno del Imperio en Tamriel, tales como los elfos del Bosque de Beilen, los cuales fueron sometidos posteriormente, e incluso los argonianos de los pantanosos parajes de Argonia, los cuales fueron también vencidos y anexionados como una nueva provincia del Imperio, con el nombre de Ciénaga Negra, pasando también a control imperial. Finalmente, Morrowind, quien se atribuía el honor de haber desestabilizado el ejército invasor y por lo tanto la verdadera victoria frente a los Akavir, hizo caso omiso a la voluntad del Imperio, por lo que empezó la última guerra de este periodo histórico en la que Morrowind y el Imperio, tras 80 años de conflicto y sin exigir un claro vencedor de la misma, acabaron por acordar una tregua para finalmente poner fin a la guerra, solo después de que el Imperio lograse tomar territorios y por lo tanto influencia en Morrowind, e iniciando un periodo de relativa tranquilidad en el Imperio. Relativa, ya que tras el paso de los años y la llamada guerra octogenaria entre Morrowind y el Imperio, la dinastía Rehman, con el asesinato de Rehman III y su hijo heredero Juliek, llegó a su fin, dando paso al periodo del Segundo Imperio conocido como el Potentado de Akavir, o Reinado de las Serpientes, el cual duró más de 400 años repartidos en dos reinados, hasta que finalmente el último rey serpiente, Jaehaerys Chorak, hijo de Bersidwë Shire, fue asesinado al igual que lo fue su padre por la Hermandad Oscura, siendo sustituido por otro imperial, dando por concluido el Potentado Akavir y dando paso al periodo situado entre el fin del Segundo Imperio y la posterior creación del Tercer Imperio conocido como el Interregno. Este periodo se le conoce por ser un periodo de decadencia intelectual, cultural e incluso en el que el nivel de la vida de todo Tamriel se vio gravemente afectado. El colapso del Imperio llevó a 5 siglos de disputas entre alianzas raciales, pequeños reinos y pequeños estados, donde algunas regiones como la Hermandad Oscura llenó sus arcas del oro debido a las excesivas demandas de sus servicios, donde muchas regiones, pero sobre todo Roca Alta, volvió a caer en su estructura habitual de reinos y ciudades-estados sin dificultad alguna. Incluso, el famoso amuleto de Reyes de Alesia, cuyo destino había estado unido a todos y cada uno de los miembros de la realeza hasta entonces, se perdió para siempre. ¿O no? No obstante, empezarían a ocurrir una serie de situaciones y eventos que moldearían Tamriel dando paso a uno de los periodos más bélicos de este mundo fantástico medieval. Por un lado, bajo el liderazgo diplomático del rey Emeric de Quietud en Roca Alta, las alianzas de Salto de la Daga, Páramo del Martillo y la reinstaurada Oscinium libraron por primera vez una guerra unidas contra una reciente invasión de los Hombres de la Cuenca, liderados por Durocarch. Seguidamente, llegó la segunda invasión a Kavir, en la que Morrowind, Skyrim y Argonia tuvieron que unir fuerzas para finalmente rechazar al invasor una vez más, formándose así el conocido a partir de entonces como Pacto de Corazón de Ébano. Finalmente, en la ciudad de Alinor
una prometedora reina Altmer ascendió al trono de la isla de Estivalia, la cual traería el orden y la estabilidad sumando fuerzas con las provincias cercanas del bosque de Beilen y Elsweir, contra un gobierno cada vez más caótico en Cyrodiil, y finalmente creando el primer dominio de Altmer, su nombre, Airen. No obstante, serían los deseos de Paren Aquilarios, duque de Chorrol, y sus posteriores acciones las que atraerían a un mal mayor a Tamriel. Este se alzó contra el nieto de Durocarch y usurpó el trono imperial, justo después de que el mismo destituido emperador legalizara el culto de Aedrico de nuevo en el imperio, algo que no pasaba desde que Alesia y la rebelión de los esclavos acabara con el gobierno Aileite en Cyrodiil mucho tiempo atrás. Beiren sabía que él no era sangre de dragón, por lo que tarde o temprano sus acciones y aspiraciones al trono se verían truncadas por ello. No obstante, este fue engañado por un brujo Altmer, llamado Manni Marco, el cual convenció a Beiren de que era conocedor de un ritual capaz de dar título de sangre de dragón a cualquiera que poseyera el recién encontrado amuleto de reyes. No obstante, sin Beiren saberlo, rompió el pacto divino y ancestral entre Alesia y Akatosh, el dios dragón, de que solo un sangre de dragón podría portar el amuleto de reyes si así se quería evitar que los clones de Nirn y Oblivion se abrieran. Así, Manni Marco logró traer al Nirn a su verdadero maestro, Molag Bal, príncipe de Aédrico de la dominación, la esclavitud y el recolector de almas, el cual tenía la intención de arrasar todo a Tamriel y no dejar nada a su paso. Con esto, el imperio se derrumbó en un estado de confusión y corrupción. Las anclas oscuras empezaron a aparecer en los cielos por toda Tamriel. Fue entonces cuando las recién creadas alianzas del Pacto de Ébano, la Alianza del Salto de la Daga y el primer dominio de Altmer compitieron por el control de la Torre Blanca y Dorada, en la conocida como Guerra de los Tres Estandartes, o Guerra de las Tres Alianzas, en un esfuerzo por restaurar la paz y prosperidad en Tamriel. Tras multitud de intentos fallidos por tomar y mantener el control de capital en Cyrodiil, no fue hasta que el rey de Falkreath, junto con su más apreciado general, recuperaron el amuleto de reyes y arrebataron así el control de la ciudad imperial a manos de los magos de batalla de las tierras centrales del este. No obstante, el rey fue asesinado poco después, siendo así su fiel general coronado rey en su lugar, su antiguo nombre, Talos, y su nuevo nombre, Tiber Septim. Con la coronación de Tiber Septim dio comienzo el Tercer Imperio, señalando el final del Interregno, pero Tiber Septim no se lo encontraría todo hecho, y no fue hasta finalizar las guerras Tiber que toda Tamriel se sometió a su gobierno. Una vez logró someter a toda Tamriel, Tiber Septim dividió el imperio en provincias, 9 para ser exactos. Anunció así el comienzo de la Tercera Era, y desde entonces el imperio pasó a ser traspasado hereditariamente solo y exclusivamente entre los Septims. Tras años de relativa paz, aparecieron de nuevo algunos problemas de inestabilidad política que acabaron desencadenando en alguna que otra guerra civil, como la Guerra del Diamante Rojo, donde 3 de los herederos se disputaban Tamriel para sí, hasta que finalmente Uriel Septim V logró unificarlo de nuevo para más adelante resultar muerto en combate intentando invadir el continente de Akair. Lo logró, pero a coste de su vida. Los posteriores años fueron los mejores años del Tercer Imperio, llegando incluso a su máximo poder y esplendor. No obstante, todo lo que crece en algún momento debe caer. Fue entonces durante la crisis de Oblivion, cuando el mago imperial bajo las órdenes de Meures Dagon, uno de los 17 príncipes daédricos de Oblivion, encadenó al emperador y usurpó su lugar en el trono. Uriel logró escapar, pero solo para ser asesinado por sectarios mientras trataba de abandonar la ciudad más tarde. Seguidamente, estos mismos sectarios se dedicaron a asesinar a todos los hijos legítimos del emperador, con el plan de ayudar al príncipe daédrico a invadir el mundo y hacerse así con su total control. Pero como todos sabemos, quedaba aún un heredero ilegitimizado en el exilio, lejos de la vida imperial, el hermano Martin, quien con ayuda del héroe de Kevach logró vencer a Dagon, después de que Martin se convirtiera en el avatar de Akatosh, el dios dragón, enviando así al príncipe Daedra de nuevo a Oblivion, aunque a un precio muy alto. De nuevo, sin un heredero que pudiera gobernar el imperio,
El Consejo de Ancianos trató de encontrar a alguien que pudiera salvar la sostenibilidad del Imperio, que poco a poco volvía a desquebrajarse. Sin un heredero legítimo en la que sustentarse. Lamentablemente, la muerte de Martin VII y la crisis de Oblivion marcaron el final de la dinastía VII en el trono del Imperio, empezando de nuevo un sinfín de guerras que acabaron con la independencia de la mayoría de las provincias del Imperio. Y por si fuera poco, un general coloviano llamado Tito Mede conquistó la ciudad imperial con solo 10.000 soldados, autoproclamándose como el nuevo emperador de Tamriel. Al no ser sangre de dragón, a este nuevo imperio no se lo conocería desde entonces como Imperio de Tamriel, sino como Imperio Mede. Y bueno, Jen, pues, ¿qué os ha parecido este pedazo de vídeo, hombre? Sí, señor, al loro, que no estamos tan mal, ¿eh? La cuestión es que, bueno, me apetecía, ya sabéis que de vez en cuando me apetece muchísimo subir vídeos de este estilo. Me encanta hablar de la historia de los videojuegos, en este caso de los mundos fantásticos que abarcan las sagas de videojuegos más importantes, de hecho creo que las más importantes de toda la historia, sin ningún tipo de duda, como es de Elder Scrolls, ¿no? Y bueno, pues en el día de hoy, comentando un poco desde el punto de vista del propio Imperio, también hemos hablado de algún evento en concreto, como la Guerra de las Tres Alianzas, que es uno de mis periodos favoritos de todo el lore de Elder Scrolls. De hecho, es posible que en un futuro hagamos vídeos hablando de ciertos temas que ya hemos comentado en el vídeo de hoy por encima, pero un poco más extensamente. De hecho, tengo ya uno preparadito, ¿eh? No sé si habéis pillado durante el vídeo, digo, de esto hablaremos en otra ocasión. Pues de eso vamos a hablar en el siguiente, aunque también dejarme o permitirme que os haga de mientras, o sea, entre medio de esos dos, un vídeo de lore de Dragon Age, que también me apetece muchísimo hablar de ese mundo fantástico, a ver qué os parece. De hecho, es muy rico, de los mejores mundos fantásticos medievales que existen también, aparte de Elder Scrolls y la Tierra Media y demás, y realmente creo que va a valer la pena. Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado de nuevo, y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que sea, estrellito deu, chavales. Por Tamriel. Sí, señor.